Y esperamos y deseamos de corazón sincero que este culto glorifique tu nombre y glorifique el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Invitamos la presencia del Espíritu Santo para estudiar tu palabra, para que lo podamos entender y aplicar a nuestras vidas. Y en ella y en el poder del Espíritu poder fortalecer nuestra debilidad. En el nombre de tu Hijo amado te invocamos y te lo pedimos todo en Jesús. Amén. Antes de iniciar esta, esta reflexión, pues quiero agradecer a la universidad por habernos invitado. Gracias, profesor Castillo, por este privilegio. Eh, siempre uno quisiera o quisiera tener una lista de agradecimientos, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido, yo amo esta universidad, pasé los mejores momentos aquí. Y pues la lista es muy grande. Agradecerle a la Facultad de Teología por esos años donde aprendimos muchas cosas y nos enseñaron el amor por la Palabra. Agradecerle al departamento de mantenimiento y construcción porque ellos nos enseñaron muchas cosas que en las aulas no enseñan, a través del hermano Francisco, el hermano Nieves, unos grandes maestros para mí. Agradecerle al señor Rendeles por ser tan duro para cobrar, porque gracias a eso yo tuve que colportar y le eché ganas. Y nunca le di lata. Nunca le fue a pedir dinero, gracias a Dios. Así que Agradecerle a todos ustedes, maestros, preceptores, todos ustedes están haciendo una labor extraordinaria. No se desanimen. Estamos trabajando con seres humanos, todos con defectos de fábrica, y solo Jesucristo puede arreglar ese defecto. Y habrán momentos difíciles, pero que Dios los bendiga mucho en su ministerio y en su trabajo educativo que hace. Dios está en esta universidad. Dios está en esta universidad. Ciertamente, no siempre habrá gente que lo valore, lo aprecie, e incluso habrá gente que lo critique. Pero los que estuvimos aquí, conocimos a Dios aquí, estamos agradecidos a Dios por esta universidad. Hay de todo, excelente, yo sé que hay de todo, pero aquí tú decides: te pierdes o te salvas. Punto, no más. Yo aquí, gracias a Dios, decidí, como muchos otros compañeros, encontrar a Jesús. Otros se perdieron, pero fue su decisión. No podemos culpar a nadie. Fue su decisión. Ahora, hermanos, queridos jóvenes, miembros de la comunidad, quiero comenzar este estudio que creo que es de suma importancia para los que se van a bautizar y para los que ya son bautizados. Pero quiero ilustrar, y voy a usar la pantalla, quiero ilustrarlo con, una, con un dato histórico. Eh, creo que no, ese no es el... el la presentación, pero si no, no hay problema. Lo voy a ilustrar de esta manera. El primero de, de, más o menos dice la historia, que el primero de enero de 1863, el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, anunció la proclamación de la emancipación. Esta proclamación de la emancipación declaraba que todos los esclavos de los Estados opuestos al gobierno de los Estados Unidos pasaban a ser libres para siempre. Fue una de las más grandes noticias en la historia de Estados Unidos. Muchos, sin embargo, no supieron la buena noticia. Muchos, aunque el presidente Lincoln lo declaró como parte de la ley, dijo, "Esto es una realidad, los esclavos son ahora libres", pero lamentablemente muchos no supieron. Muchos no vivieron esta realidad. Y se dice a través de las anécdotas que muchos vivieron como esclavos por un largo tiempo a pesar del decreto de libertad. Muchos de ellos se siguieron sometiendo a sus amos hasta la muerte. Pero una cosa era cierta. El decreto de libertad del presidente Abraham Lincoln era una realidad. Algunos creyeron. Algunos creyeron y ejercieron su derecho a esa libertad, otros no lo hicieron. No obstante, lo más difícil se había logrado después de guerras sangrientas, después de tantas muertes, finalmente la ley de la emancipación había sido proclamada. Ahora le tocaba a aquellos que eran esclavos creer esa realidad o vivir como si no existiese esa realidad. De la misma manera, Dios, al enviar a su Hijo amado Jesucristo y liberarnos del pecado a través de su sacrificio expiatorio y al aceptarlo por fe, ha, ha dado un decreto de libertad. Y el creyente es responsable de aceptar esta realidad o de seguir viviendo como si esta realidad fuera una mentira. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos presenta tres componentes básicos necesarios que todo cristiano debe entender si quiere vivir una vida plena de libertad. El capítulo 6 prácticamente inicia hasta el capítulo 8 el proceso de la santificación y el cristiano debe entenderlo bien, porque a veces vive como los esclavos. Vive en esclavitud cuando ya hay libertad. Pablo presenta tres componentes. Los podemos bosquejar de esta manera: saber, considerar y presentar. Vamos a abrir Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estos son los tres componentes de la libertad. El el cristiano debe entenderlos, debe creerlos, debe aceptarlos y vivir por fe. Y Pablo dice, hay algo que debes saber, hay algo que debes considerar y hay algo que debes presentar. Entonces, ¿qué debe saber el cristiano? ¿Qué es importante saber? Vamos a descubrirlo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Vamos a leerlo de corrido juntos. Pero observen cuando haga el énfasis. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos del pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, otra vez, saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice, ¿qué es lo que debemos de saber? Dice Pablo, lo primero que debemos de saber, lo importante que debes de saber es esto, hemos muerto al pecado, es algo que se realizó, es algo que se concretó, no es algo que sientes. Es que yo sentía, es que yo creo, yo 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 no, no no lo percibo. No, es que cuando Abraham Lincoln dio la ley, no creas o no lo creas, la dio. Son libres todos. Y Jesús, el Padre de el Dios, Padre a través de su hijo y cuando tú llegaste sale arrepentido y aceptaste a Jesús, en ese momento que lo aceptaste, para Dios ahí has muerto al pecado. Has muerto al pecado. Pero voy a aclararlo, por supuesto. No estamos diciendo que el pecado quede erradicado, pero has muerto y yo podría agregar, has muerto al poder del pecado. Ahora, noten, vamos a seguir el argumento. Cuando tú aceptas a Jesús, aceptas su justificación y el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ya no tiene poder, pierde poder porque has aceptado a Jesús. Por eso el apóstol hace dos preguntas en el versículo 1. Dice, ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? Si ya has muerto al poder del pecado, o sea, ya has muerto al poder del pecado, has muerto al pecado, ¿vas a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La primera pregunta que hace Pablo se dirige a aquellos que no reclaman su libertad, que siguen viviendo como esclavos. Aun cuando la realidad ya está concretada, Jesús murió por ti para liberarte del poder del pecado. A veces nos pasa como Rubencito. Esta es una historia que probablemente ustedes ya la conocen. La relata el pastor Dupertuis. Puede cambiar el nombre, por supuesto, pero la historia es la misma. Rubencito fue con su abuelita y su hermanita a la granja de su abuelita. Y ahí en la granja... Pues la abuelita les quería, les daba dulces, les daba besitos y les decía: niños, pórtense bien, los quiero mucho, todo esto es suyo, todo esto lo pueden disfrutar. Nada más no hagan travesuras, pero tú sabes que el ser humano, cuando le dicen que no haga algo, lo hace. Ese es el problema del defecto de fábrica que tenemos. Por eso la ley se vuelve maldición para nosotros, porque nuestras prohibiciones, mientras más nos prohíben, más lo hacemos. Entonces este niño pues empezó a agarrar su resortera y salió al patio, al parque. La abuelita tenía un pavito que era su animalito preferido. Y en eso que hizo, lo mató. Y Rubén estaba, ¿y ahora qué hago? Y entonces va Rubén y agarra el pobre pavo ya con el, el puro cuello y lo, lo va arrastrando y hace un hueco y cuando lo estaba depositando en el hueco llega su hermanita y ¡ah! ya te caché híjole eh, 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 hermanita eh, este no, no le digas abuelita por favor no le digas ok está bien entiérralo la muchacha era muy astuta y le ayudó a enterrarlo ok está bien yo te voy a hacer este favor, pero tú me vas a hacer uno. Sí, sí, el que quieras. Pero no le digas a abuelita que yo maté a su pavo. No. Llegaron a la casa y la abuelita dijo, hijas, ya desayunaron, hijitos, yo voy a, ir a, voy a salir a regar unas plantitas. Necesito que ustedes dos este, laven los platos. Y la niña dice, rubecito lo va a hacer. ¿Y yo por qué? yo por qué? ¿El pavo? Ah. Bueno, ahí voy a estar lavando los platos, hijitos. Alguien me podría ir a barrer la banqueta. Sí, mami abuelita. Rubencito lo va a hacer. ¿Yo por qué? El pavo. Pobre chamaco. Toda la semana el pavo, el pavo, el pavo, el pavo. Lavaba, trapeaba, barría. Era la sirvienta. Y estaba renegando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo, ¿por qué? Y el pavo, y el pavo. Un día se cansó. Se cansó, ya no podía. Era un esclavo. Y va con su abuelita. Le dice, abuelita, te tengo que confesar algo. <laughs> A ver, hijito, es que te maté tu pavito. <laughs> ¿Por qué no me lo dijiste antes, hijo? Yo ya lo sabía. Si tú hubieras venido conmigo y me lo hubieras dicho, no pasa nada, no pasa nada, porque tú eres mi hijo y tienes los mismos privilegios que tu hermanita. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Por qué perseveramos en el pecado? ¿Por qué continuamos en el pecado? Porque cuando fallas, llega el diablo y te dice, ya la regaste, ya te equivocaste, ya ves, ya perdiste. Ya no puedes, no tienes remedio, ni el bautismo sirvió. Y tú le crees a Él. Y tú le crees a Él. Y cuando le crees a Él, te hundes más, te hundes más, te hundes más y vives una vida de esclavo, aún cuando aceptaste a Jesús en algún momento de tu vida. Pero el día que tú vas con Dios y cometes un error y te arrepientes de haberlo hecho y cambias con el poder de Dios, entonces Dios te dice, adelante, tú eres mi hijo, todo es tuyo. Por eso morí en la cruz del caballo, levántate y sigue hacia adelante. Por eso Pablo dice, no vivas como esclavo, no perseveres en el pecado, ya no tiene caso, eres libre. El cristiano una vez redimido y mediante la intervención del Espíritu Santo comienza el proceso de la santificación. El apóstol Pablo dice en el versículo el mismo versículo 1 dice, "Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?" Si hemos muerto al poder del pecado. En otras palabras, ahora que has salido del basurero, vas a volver a la basura. La segunda pregunta se dirige a aquellos que caen en los excesos de la libertad. Cuando tú aceptas a Jesucristo, recuperas tu libertad. La libertad es la capacidad de elegir. Cuando tú eras esclavo del pecado, tú robabas, tú mentías, tú engañabas, tú adulterabas, tú hacías cosas terribles. Pero tu conciencia no te decía que estabas mal, seguías haciéndolo. Pero el día que aceptaste a Jesús, algo cambió en ti. Ahora. Aunque a veces de manera accidental o a veces en tu debilidad flaqueas y haces algo malo, hay una voz que te dice, no es bueno lo que estás haciendo, regresa a Dios. Y tú tienes la libertad de regresar. Pero cuando te entregas al diablo, el diablo entra, te engaña, te miente y te dice, no eres libre, no eres libre, eres esclavo, nunca vas a salir de tu adicción, nunca, nunca vas a salir de tus traumas, nunca, ya te dañaron, ya te echaron a perder, no pierdas el tiempo en la iglesia. Pablo dice, no hay necesidad de vivir en pecado, de ninguna manera, dice Pablo, ni lo pienses, nunca. Una cosa es cometer ocasionalmente un pecado, otra muy diferente es vivir en pecado deliberadamente. Vivir en pecado significa vivir en un ambiente en el que tú respiras la maldad, en donde sabes que estás mal, pero insistes en seguir mal. Pero el cristiano puede tener caídas, puede tener fracasos, pero aún así se levanta. Recuerda las luchas, las promesas fallidas que tuviste en tu pasado. Recuérdalas. Cuando no podías salir de esos problemas, hoy tienes la conciencia iluminada y en ocasiones hay fragilidades, pero ese no debe ser el fin último del cristiano. El cristiano se levanta porque cuenta con la gracia. Un día un hombre fue a un circo y le preguntó a un trapecista, ¿no tienes miedo de hacer grandes acrobacias? Te veo tan seguro cuando haces esos magníficos movimientos en el aire. ¿Qué pasa contigo? Dime cuál es el secreto para vivir así. ¿No tienes miedo? ¿Eres de acero? Y el acróbata le dice, claro que tengo miedo. Claro que tengo miedo. Pero cuando yo hago este trabajo, pierdo el miedo por una simple y sencilla razón. Porque abajo tengo una red. Así que si fallo, caigo en la red. La red me impulsa y vuelvo a hacer mi acrobacia. Esa es la gran ventaja que tiene el cristiano. El cristiano camina con seguridad. Va a tener caídas ocasionales, no deliberadas, no intencionales, no planificadas. Va a tener, pero tiene una red que es la gracia de Dios. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Lo segundo que debemos saber, dice Pablo, vamos a buscar Romanos 3, 6, 3 al 5, vamos a volverlo a leer por favor. ¿Qué es lo segundo que debemos saber? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Noten, sabéis otra vez. Porque somos supultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados, esta extraordinaria palabra, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Pablo está diciendo algo, algo más que debes saber es que ha sido bautizado en su muerte. Déjenme explicarlo. Pablo está diciendo, ¿acaso no saben lo que significa el bautismo? Y no está hablando solamente del bautismo de agua. Este término lo está usando, no, no más se, se limita al bautismo de agua. Es un término que abarca más cosas. Cuando tú crees en Jesús, como muchos de ustedes pasaron o muchos renovaron su compromiso como cristianos y dijeron, "Creo en Jesús, acepto a Jesús." En el momento en que tú crees que Dios te declara justo y Jesús está en tu vida, no olvides esto. Inicia una nueva relación con Jesús. Se produce una unión espiritual, una amistad, se forma un matrimonio. Por eso el apóstol Pablo utiliza mucho ese término que lo repite en muchas de sus cartas. En Cristo, en Cristo. ¿Todo lo puedo que? En Cristo. Ese en significa unión. El bautismo es solamente una ceremonia que nos ayuda a entender esa unión. De hecho, la palabra bautismo significa sumergir, hundir. Y precisamente se utiliza para hablar de esa inmersión. Por ejemplo, si yo tengo un, no lo iba a traer, pero ya no pude, si yo te, tuviera, por ejemplo, un plato lleno de agua con tinta, imagínate, tengo un plato de agua con tinta, y agarro un trapo blanco y sumerjo, hundo ese trapo blanco en el agua con tinta, va a salir el trapo, pero ahora con color a tinta. Ya no es el trapo, es el trapo y algo más. Cuando tú te sumerges, cuando tú sumerges ese, ese trapo blanco y lo sacas en esa agua de tinta negra, vamos a llamarla así, o azul oscuro, y sale ese trapo blanco oscuro, ahora la unión entre ese trapo blanco y el líquido o la tinta, esa unión, formaron una nueva identidad. Que es un trapo inmerso e identificado de color azul o negro, dependiendo de la tinta. Eso es lo que el, el apóstol Pablo está diciendo. Cuando el creyente acepta a Jesús, se produce un bautismo, una fusión. La tinta es Dios y tú eres el, el trapo blanco. Se fusionan, se identifican y se forma una nueva criatura tú dirás no lo siento es que no se trata de sentir es que se trata de creer y vivir bajo esa fe esto es cuando como te casas yo le he dicho a, a ya ya se lo convertí el secreto a los pastores y si ven un cambio en ellos es porque les di el consejo porque este es un secreto es un secreto para la felicidad conyugal se lo voy a dar a los hombres a las mujeres no lo necesitan a los hombres Apúntenlo por favor y apúntenlo ahí y peguen en las redes sociales. Les voy a decir que esto va a transformar el matrimonio. No necesitan tomar seminarios. Con esto cambia todo. ¿Están listos? ¿Están listos caballeros? ¿Están listos? Los que están casados, los solteros, pobrecitos, no, pero los casados. ¿Sí? ¿Listo? Ok, ahí les va, apúntenlo. Y con esto se ahorran el 80% de los problemas. Un 20% pues se aguanta como quiera. El secreto de un buen matrimonio es cuando te dejas domesticar por tu esposa. Punto. Punto. Y si no compruébenlo, yo doy un testimonio personal. Mi esposa me ayudó a vestirme. Mi esposa me enseñó a amar el caldo de papas que yo odiaba. Mi esposa me enseñó a que no se toma... Agua de sabor, entre comidas. Pero yo también le inculqué el interés por la lectura. Le he tratado de poner el gusto por el ejercicio. En fin, dos personas diferentes chocamos, nos fusionamos y poco a poco nos estamos transformando. Eso es lo que dice Pablo, que es el bautismo. Eso. Es un proceso. Sí. A veces cansado, a veces desgastante, sí. Pero a diferencia de mi esposa o a diferencia de mí, Jesús lo está haciendo para prepararnos a la canal celestial. Por eso el cristiano, su vida, aún con caídas, va para arriba. Aún con sus caídas. El bautismo es hundir, es sumergir. Pablo se refiere a esa identificación entre el creyente y Jesús. Por eso te dije. El cristiano es como una hoja que entra en la Biblia, se identifica, lo acepta. Y cuando tú te bautizas, estás representando la muerte de Jesús, en este caso tu muerte a la vida antigua. Y cuando tú resucitas, resucitas a una vida nueva. Pero eso no es todo. Como dije ayer, mucho más que eso es. ¿Qué es ese mucho más? Que esto que hoy es espiritual se hará realidad cuando Cristo venga y resucitemos a la vida eterna. Y estaremos a la diestra de Dios con el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice, debes de saberlo. Y luego agrega, fuimos plantados, fuimos plantados en su muerte. Cuando utiliza esa palabra, se refiere al proceso de injerto, donde una plantita se une a un árbol o a otra planta y le da vida por savia. Y ese injerto eres tú, tú te injertas en Jesús. Y aflora la vida. Hermanos, queridos jóvenes, ustedes tienen iPads, tienen celulares, son extraordinarias herramientas, pero siempre hay que cargarlas con batería. Si no las cargas, no funcionan. Hay aparatos que solamente tienen, trabajan con el 10% de la batería, otros con el 20%. Hay cristianos que no se fusionan con Dios, solo se medio cargan. Y están agonizando porque quieren, porque ya hay un decreto que nos dio libertad. Ya somos hijos de Dios. Vive, vive esa realidad. No seas como aquella pregunta que le hicieron a un hombre: ¿Cuál es la diferencia entre un actor de Hollywood y un cristiano? Y el hombre les dijo: Muy fácil. El actor de Hollywood vive una mentira como si fuera verdad. Pero muchos cristianos viven la verdad como si fuera mentira. Cuentan una anécdota de un hombre que buscaba trabajo y se acercó un capataz de una, una, una compañía que tala árboles. Y le dijo: Señor capataz, quiero trabajo, pues depende, vamos a ver qué haces. Te voy a poner una tarea para tumbar algunos árboles. El joven demostró su habilidad y, para talar árboles, porque no es fácil, no es cosa fácil. Y le convenció, le dijo: Te contrato, empieces el lunes. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves. El hombre lo llama y le dice: A ver, ven para acá. Aquí está tu cheque. Discúlpeme, señor. Yo pensé que pagaban los viernes. Sí, se pagan los viernes, pero a ti te estoy despidiendo. ¿Pero por qué? Es que estás muy atrasado. Pero si soy muy trabajador, llego primero y me voy al último, dijo el joven. Sí, no dudo de eso. El problema es que no cortas el número de árboles que se espera por día. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has afilado tu hacha? Él dijo, no, he estado trabajando tanto que no tengo tiempo para afilarla. Ese es el problema de nosotros los adventistas. Somos hiperactivos. Pero no tenemos tiempo para afilar el hacha, no tenemos tiempo para alimentar esa, esa conexión con Dios. Andamos de aquí, del tingo al tango, y acá y allá, y esto, y el otro, y acá. Cero oración, cero estudio de la Biblia. Días sí, días no. Unos días sí, unos días no. Hay que lavar, hay que trapear, hay que estudiar. No vivas como esclavo. Conéctate a Dios. Esa es tu lucha, es mi lucha, es la lucha de todos. Ya somos libres en Cristo. Ahora necesitamos afilar el hacha todos los días. Estar como el iPad recargándonos un buen, un buen tiempo para tener baterías, para trabajar con productividad y hacer las cosas mejor. Lo tercero que debes de saber es que este viejo hombre, dice Pablo, ha sido ¿qué? Crucificado. Y vean lo que dice... Eh, Romanos 6, 6, 9 dice, sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque si el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no se va a enseñorear más de él. Lo que Pablo está diciendo es que la cruz, el crucificarse, significa morir. Nuestro viejo hombre, dice Pablo, está lleno de egoísmo. Nuestro viejo hombre antiguamente estaba lleno de, de, de ser una, una vida autocéntrica, ególatra. Y aquí Pablo dice: No, ya no, ya no es tu vida así, ya has muerto. Ya, ya, ya producir un efecto que, que, que el poder del pecado ya no reina en ti. Y luego dice: Tienes que creerlo porque cuando tú entiendes que, es, que morir es vivir, entonces ahora ves que la conversión no, no es un cambio de conducta, la conversión no es un cambio de fe, no es cambiarte de iglesia cada rato porque no te saludan o porque no te tomaron en cuenta. No, no es eso, es un cambio radical, es una transformación de agua a vino efectuada únicamente por el poder del Espíritu Santo. Se dice que en una ocasión un misionero salió de, de Inglaterra para ir a África a servir a Dios, a un país donde se necesitaba ayudar. Iba a una región infestada de enfermedades. Ahí, este cristiano que salió de Inglaterra decidió pasar casi todo el resto de su vida en ese lugar. Y cuando cambiaba de embarcación, se topó con un traficante de esclavos, siglo XVII. Y se lo topó y le dijo: ¿A dónde vas? Voy a cierto lugar del África. Y le dijo a aquel hombre inicuo: Estás loco. Si vas a ese lugar, vas a morir. Y el misionero le dijo: ya morí desde que salí de Inglaterra. Ya morí. Ya morí. Mi viejo yo se acabó. Ahora mi único deseo es servir a Dios. Queridos jóvenes, la victoria está, es nuestra. Pablo dice ahora: Bueno, ya sabes, ahora debes de considerar algo. ¿Qué debes de considerar? Vamos a Romanos 6, 11 y 12. Romanos 6, 11 y 12. Vean lo que dice. Para ir terminando. Dice, en cuanto murió el pecado, al pecado murió. Una vez por todas. Pero en cuanto vive, dice, para Dios vive. Ahora dice, así también vosotros. Consideraos. O sea, considerar. ¿Qué debes de considerar? La palabra considerar significa toma en cuenta, toma nota, calcula bien, apúntalo. ¿Qué debes de apuntar? Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Eso es lo que debes de considerar. Que has muerto al pecado y ahora estás vivo para Dios. Antes estabas casada con la señora Ley. La señora Ley era tu esposa. Pero ¿cómo es difícil de vivir con una señora Ley criticona? Que te está señalando tus errores. Que ve tus defectos, que como gotera te está dando lata y lata. No estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de la ley. La señora ley, que te corrige, que te desanima. Haces algo bueno, sí, pero, ay, Dios mío, vivir con una ley, señora ley, así, es difícil, es difícil, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya no lo soporto. Pero ya me casé con ella, ¿y ahora qué hago. No me permiten divorciarme porque eso va en contra de las normas de la iglesia. ¿Qué hago con una mujer? Ya me casé con una mujer ley que me hace la vida de cuadritos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Tendría que morir para divorciarme de ella. Y dice Pablo, puedes morir. Y al morir, eres libre. Pero Dios te resucita y al estar libre ahora de la ley, te casas con la preciosa señora Gracia, que es Jesús. Y entonces ahora sí, dice, ahora sí, eres feliz, disfrutas ese matrimonio. Ya no estás amargado criticando a otros, porque déjame decirte que vivir con la señora Ley, con esa actitud de criticona, terminas por amargarte y criticar a otros. Pero cuando vives con la señora Gracia, te ama, todo lo haces por amor, vas a la obra misionera por amor, participas por amor, le hablas a otros por amor, pues ¿cómo no sentirse feliz? En un matrimonio donde sabes que hay alguien que te ama como eres, queridos jóvenes, eso es lo que debes de considerar: que has muerto al pecado y ahora estás vivo para, el, para Dios. Ahora, vean, dice el versículo 12: noten este, esta, esta nota, dice: No reine pues que el pecado, donde en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Nota, aquí en esta parte ya nos da una pista que yo quiero que no lo olvides, los que se van a bautizar y los que son cristianos. Miren, el hecho de que Pablo diga que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, significa que el pecado no ha sido totalmente erradicado, pero ya no reina cuando tú aceptas a Jesús en tu vida. Antes de no aceptarlo, el pecado era tu amo. Pero cuando aceptas a Jesús, destrona el pecado y reina Jesús. Pero el pecado está latente. John Wesley interpretó este texto de esta manera. El pecado permanece, pero ya no reina. Será erradicado hasta que Cristo venga. Ahora, si Pablo nos surge que no permitamos que el pecado reine, eso quiere decir que somos inmunes todavía caídas. El pecado está presente, pero el cristiano ahora tiene la libertad de elegir vivir al lado de Dios. Por eso dice: Estamos vivos para Dios. Y miren, una ilustración perfecta es que el pecado es como una bestia. Y esta ilustración no la estoy inventando yo, está en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Es como una bestia que cuando aceptas a Jesús la doma. Pero la bestia va a esperar a que no afiles tu hacha para volver a resurgir. Y eso le pasó a Caín. Vamos nada más para que vean este texto. Génesis 4, 6 al 7. Ustedes saben la historia de Caín. No me voy a detener ahí, nada más quiero mencionar algo. Ustedes en la Reina Valera lo leen de una manera, ¿verdad? Donde Dios le está diciendo, ¿por qué te enojas? Ten cuidado. Pero me encanta cómo lo traduce la nueva versión internacional, porque todos los eruditos bíblicos concuerdan que la palabra hebrea que ahí se refiere para pecado es más que nada una ilustración y utiliza la ilustración de, de, un, de, una, de una bestia, de un animal, de un ser. Y vean cómo lo traduce la nueva versión internacional. Génesis 4, 6 al 7, le dice Dios a Caín, ¿por qué estás enojado? Leo en la versión nueva internacional, ¿por qué andas cabizbajo? Y vean lo que dice, si hicieras lo bueno, Podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, dice el pecado que dice mi versión, te acecha como fiera, lista para atraparte. El pecado te acecha como fiera, lista para atraparte. Y cuando te va a atrapar, te empieza a atrapar cuando te desconectas de la sabia, cuando te desprendes de Dios y cuando aceptas las mentiras de Satanás. Eso es el punto. Por eso el cristiano, la lucha del cristiano es mantenerse unido a Dios. Y yo quiero que no olvides estos puntos que voy a mencionar antes de terminar. Cuando Dios nos llama a ser cristianos, nos llama a luchar contra el pecado. Escúchame bien, no he terminado, nomás estoy diciendo la primera fase. Cuando Dios nos llama a ser cristianos, nos llama a luchar contra el pecado. Pero ahora voy a decir lo siguiente. Aunque se nos llama a luchar contra el pecado, nunca tendremos la victoria por nosotros mismos. ¿Lo entiendes, joven? Nunca tendremos la victoria por nosotros mismos. Y aun cuando triunfemos sobre el pecado por el poder del Espíritu Santo, lo cual puede ocurrir a menudo por la gracia de Dios, aún con esas victorias, seguimos siendo siervos inútiles. ¿Por qué? Porque las victorias se obtienen únicamente por el poder de Dios. Y finalmente, tenemos que continuar peleando y luchando contra el pecado, pero no con armas nuestras, sino con las armas de Dios. La espada del Espíritu, la oración, son las armas que Dios tiene para combatir esta lucha. La vida de un cristiano. Por eso Pablo luego dice: el hombre gime, ese gemir es la lucha. Es la lucha, es la lucha diaria de buscar a Dios o de no afilar tu hacha. Y si pecamos, si llegamos a, a pecar, tenemos a un Dios que está a nuestro lado. Yo cuando estaba en la escuela primaria me metía en muchos problemas por hablador. Hablaba de más, era imprudente. Un día entré al sexto año de primaria y le dije a un compañero, ¿quién le gana a todos aquí? No, pues fulano, ah, yo le gano y hago más que él. Y fueron a decirle los chismosos. Y, mí, y el chamaco era un alto más alto que yo y gordote, grandote. Y dice, así que con que tú le ganas a todos y me ganas a mí, ¿verdad? Pues pues sí. Ok, dice, a la salida nos vemos. No, 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 a la salida no puedo, tengo un compromiso. <laughs> Me dice, ok, ¿de ¿dónde nos vemos? Mañana a las 3 de la tarde. ¿En dónde? En la tortillería, ok. A ver si eres tan hombrecito. Me enfermé ese día. No fui a la escuela. Mi mamá me decía, ¿por qué no vas? Y digo, ay, me duele la panza, me duele la panza. ¿Cuál? Miren, miedo. Entonces llegó mi papá un día y ese, creo que fue el día que ya no estaba tan enfermo y tenía mucho miedo de llegar a la escuela. Ya le saben ustedes que mi papá es militar. Entonces a mí me encantaba que mi papá me llevara a la escuela uniformado. Y más en este momento en el que se amenaz estaba amenazada mi vida. ¿no? <laughs> así que cuando mi papá llegaba uniformado con sus estrellas y militar y todos los chicos, de wow, wow", a mí ni me veían. Pero yo caminaba al lado de mi papá. Y ahora sí decía, vénganse a ver, a ver quién me pega, a ver, vénganse, vénganse. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, queridos jóvenes. Que entiendas que el general de los ejércitos te va a acompañar todos los días a la escuela de la vida. Y sepas que mientras estás con él, nadie te va a lastimar, nomás no seas hablador. Y por último, y con esto termino, debemos presentar. ¿Y qué significa presentar? Dice el apóstol Pablo. Vean Romanos 6, 13 y 14, dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como que, como instrumentos de iniquidad. Eres libre ya, ahora eres libre de elegir, pero no ofrezcas tus oídos, tus orejas, tus manos, tus brazos, tu, tu hermoso cuerpo. No lo, no lo eches a perder usándolo como instrumento de pecado. No, dice... Dice vivos, dice, si no presentaros vosotros mismos como a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice dos cosas: no presentemos nuestro cuerpo al pecado, y número dos, presenta tu cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante él. Esas son las facultades que Dios nos ha logrado dar gracias a su sacrificio expiatorio. Así que Pablo nos anima a que ya no seamos águilas viviendo en un gallinero. Sino que entendamos que somos águilas y fuimos y somos hijos de Dios y hemos sido diseñados para vivir en las alturas. Habrá momentos de caída, sí, pero hay que levantarse porque somos hijos de Dios. Y en esta mañana yo quiero orar por esos hijos de Dios, por los que van a entregar su vida a Jesús, por los que han tomado esa decisión y por los que la están pensando y están luchando. Yo quiero invitarte a que pruebes al Señor. Así que vamos a colocarnos de pie y vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece? Vamos a orar por ellos. Ya no me va a dar tiempo de que pasen todos, pero sí quiero pedirte por lo menos que oremos por ellos. Vamos a orar por ellos en esta mañana. Yo no necesito que pases. Tú sabes que ya decidiste entregar a Jesús. Y yo te espero hoy en la tarde para que tomes la decisión de entregarte a Él. Pasa y ven a Jesús. Acuérdate, debes de saber, ya eres libre. Debes de presentar tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Y debes considerar que desde que entregaste a tu vida a Jesús, has muerto al pecado. Ahora, el general de los ejércitos, si te unes a él, te acompañará a lo largo de toda tu vida. Y aunque habrá sufrimiento y dolor, no será lo mismo al lado de un gran general. Vive por fe. Todo esto que te acabo de decir es por fe. Es únicamente por fe. Lo crees o lo rechazas. Como yo te dije, yo vine a esta universidad y yo aquí conocí a Dios. Pero también hubo amigos que aquí eligieron perderse. Y agrego, eligieron perderse. Nadie los perdió. Eligieron perderse. Cuando tú salgas de aquí y vengan otros compañeros y digan, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, tú, 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 tú. ¿Qué habrá sido de su vida? Vas a escuchar dos voces. No, cuando estuvo aquí... Se entregó a Jesús y está sirviendo al Señor. Y fulano no se perdió en las drogas, en el alcohol, porque pasó por aquí y no le sirvió de nada. Tú sabes. Tú marcas tu historia. Tú defines tu fracaso, tu éxito. Pero la libertad, el decreto de libertad de Abraham Lincoln, nuestro Padre Dios, ya es una realidad. ¿Lo aceptas? O lo rechazas. Esa es tu decisión. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por esta mañana. Bendice a todos los jóvenes que esta tarde van a entregar su vida a Jesús. Ayúdales a entender esta realidad. Y sobre todo, Padre, que vivan de victoria en victoria. Aun cuando fallen, que sepan que hay una red, que es la gracia. Y que los va a impulsar a seguir adelante. Porque tenemos a nuestro mecánico divino que cada día se ajustes en nuestra vida. Ayúdanos a afilar esa hacha diariamente, como el iPad, cargar baterías antes de salir y tenerte a ti durante las 24 horas. Ayúdanos cada día a entenderlo. Bendice a cada joven y señorita, bendice a los que ya son bautizados, que no, no se den por vencidos, que no crean las mentiras del diablo que pueden seguir adelante si buscan a Dios. Que la paz de Dios acompañe a todos los jóvenes de esta universidad y que al salir de aquí marquen una generación en la que todos los jóvenes eligieron conocer a Dios aquí. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Dios los bendiga.